nombre es Sergio Jesús Uribe Navarro. Hace 19 años trabajo para esta empresa, recoger los excrementos. Unas veces comienzo por los pumas, otras veces comienzo por los osos, otras veces me toca por los pequeños felinos. Cuando tenía 18 años, Sergio llegó al Parque Zoológico Santa Fe de Medellín para cuidar de los habitantes del lugar, alimentarlo, recoger las sobras de comida y de estiércol, para luego convertirse en el amigo de estos animales, fue uno de los motivos por los cuales este cuidador hoy se siente orgulloso. Manejo los osos de anteojo, el papión, los tigres, el jaguar, los leones, el jaguar negro, los pumas, oso palmero, las tigrinas, los ocelotes, el margay y el yeguarundi. Digamos el excremento es como un poquito más fuerte, es el de los felinos. Entonces cuando uno llega, muchas veces uno no necesita llamarlos, sino que uno llega hablando, niño, ¿cómo amaneció? Nene, bueno, lo voy llamando así. Y ya el animal inmediatamente está volteando en la jaula esperando a que usted le abra el cubilismo para ingresar. A ver, lo primero que hay que hacer, dejar los problemas en la casa. Ya llego y bajo a la cocina, que es donde le despachan a uno la carne, y ya me desplazo hacia las hábitats. Primero es revisar los animales hábitat por hábitat, que no vayan a estar enfermos, cómo amanecieron. Ya después de que se hace ese recorrido, ya uno ya ingresa a las jaulas, encierra los animales, ya comienza a lavar y alimentar. ¡Vamos! ¡Jálame! ¡Jálame! ¡Jale! Yo soy muy obediente. Son guantes, tapabocas, casco, delantal, botas, hipoclorito, jabón, cepillo y una pala y una caneca para recoger los excrementos. El excremento de animal ha tenido diferentes usos en todas partes del mundo. Las heces se han utilizado como fertilizantes, generadores de electricidad y en algunos casos como herramienta tramposa. A principios de los 80 en Colombia, el narcotraficante Pablo Escobar trajo al país hipopótamos procedentes de África para su hacienda Nápoles y usó el estiércol de estos animales para despistar perros antinarcóticos. En Pekín se encuentra una granja que tiene más de 3 millones de gallinas, que producen cada día 212 toneladas de estiércol, situación que los chinos ven como una gran oportunidad para generar electricidad. Luego de que estos residuos pasen por un sistema de bandas transportadoras a una planta procesadora, en las que se extrae del abono gas metano y es vendida a la red nacional. Cuidador de animal es una persona que necesita un entrenamiento especial, es una persona que empieza a capacitarse con cada cuidador, o sea, está determinado tiempo, unas 3-4 semanas con los diferentes cuidadores en las diferentes secciones, que no son perros y gatos, que no son caballos ni vacas, que no son gallinas, que son fauna silvestre que tenemos que respetar, tenerle ciertas medidas de seguridad, porque así los viajes que están aparentemente muy tranquilos te pueden atacar. No dejar excrementos en las jaulas, sino que quede bien lavado, porque con eso se evitan muchas enfermedades, que sea un aseo excelente. En mi casa nunca les ha gustado las mascotas ni nada. ¿Por qué? Porque a la hora de pasear se van todos y entonces no hay quien cuide el animalito. El papión, porque él coge el excremento y lo sube en la plancha, ¿cierto? Y entonces eso es lo que tiene. Y ya él lo coge y lo riega en la plancha y ya comienza como a buscarle frutitas, no sé qué es lo que le busca. Y entonces, ya, y después se lo come. Desempeño en el cargo como cuidador de historia natural en la sección que me corresponde. Estos animales son pequeños. ¿Qué es lo que no me gusta cuando un animal lo muerde a uno? Con las loras que tenemos acá al lado, hay una que es muy brava, que empieza a decir ¡ay, ay! Y cuando empieza a decir ¡ay! Es porque está un poco enojada, porque uno está invadiéndole su territorio. No, no tengo animales en ese momento. Mensualmente, Sergio recoge aproximadamente 300 kilos de estiércol mientras se gana el salario mínimo. Él sabe que a los felinos hay que tenerle respeto y aunque nunca les haría daño, ellos a él sí. Por eso trata de tomar distancia, porque si uno de estos animales los llegara a atacar, podría matarlo.
sabe por qué no me ha pasado nada, porque siempre, desde que llego, reviso bien las aves. Verifico que los animales estén bien encerrados. No, siempre me incliné fue por los animales. Y ese fue mi anhelo. ¿Qué jaula me tiene allá? Para yo ya la mujer y encerrarla allá. Porque yo digo que para uno trabajar con los animales, ¿qué es lo que necesita? Tener autoridad, respeto hacia ellos y no ser miedoso, porque si usted es miedoso, entonces en horas de algún ataque el animal lo va a matar.